Soy Tobías García, tu servidor, y vamos a trabajar el curso de formación de instructores con base al estándar S0217. Con esto te vas a poder certificar. Entonces yo te invito a que participes con nosotros, a que te integres a esta gran comunidad de formación de instructores. Yo soy licenciado en pedagogía por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Pues soy un agente muy entusiasta. Y bueno, que me gusta todo lo que es el tema de la educación. Llevamos más de 30 años impartiendo cursos de capacitación para empresas públicas y privadas. Entonces, permíteme poder abonar un poquito a esa formación que tú quieres para conducir verdaderos grupos de aprendizaje. El primer tema que vamos a abordar, preparar cursos de capacitación. ¿Qué es lo que vas a enseñar? ¿Qué contenidos? ¿A quién lo vas a dirigir? ¿Cuáles son los instrumentos? ¿Cuáles van a ser todos los apoyos didácticos que vas a necesitar para poder llevarlos a cabo? A continuación, todo esto nos va a servir para armar algo que yo denomino nuestro gran mapa para trabajar la capacitación. Sin duda alguna es la carta descriptiva. Y a continuación, algo maravilloso que vas a aprender en este curso es elaborar objetivos de aprendizaje. Y vamos también a aprender a plantear las preguntas importantes para poder hacer la redacción. Vamos a ver cómo se elaboran los contenidos. Traemos toda una problemática, toda una detección de necesidades, donde tendremos que plantear pues esos contenidos. Aquí te voy a explicar lo que significa la dieta del contenido y cómo armar los contenidos básicos y los contenidos conectados para que tu curso, sin duda alguna, sea un éxito por todos lados. Vamos a ver la preparación de las técnicas instruccionales y las técnicas grupales. El siguiente tema que tiene que ver con la conducción de un curso de capacitación, y vas a ver que de hoy en adelante va a cambiar tu vida en materia de capacitación. También vamos a aprender a desarrollar materiales didácticos. Finalmente, vamos a ver la parte de los instrumentos de evaluación. Un mal facilitador es aquel que empieza su curso, termina y jamás hizo una evaluación. Por último, y algo que te va a gustar muchísimo, es que en este curso también vamos a desarrollar algo que se llama habilidades del orador. En la parte de las habilidades del orador, pues te prevengo, porque tienes que irte preparando para que tú empieces a soltarte poco a poco, empieces a liberarte del pánico escénico. Cuando tú te presentas frente a un grupo, ese es tu espacio. Tienes que dominar el espacio. Si tú puedes controlar un escenario a través de tu movimiento, de tu voz, de las manos, pues te vas a sentir cada vez mucho mejor. Yo te garantizo que con este curso de formación de instructores, con base al estándar S0217, vas a lograr mejores resultados. ¿Y qué crees? Te vas a volver más profesional, vas a poder aplicar tus conocimientos y sobre todo tus participantes van a salir más satisfechos y agradeciéndote el hecho de que incorpores una serie de técnicas que a ellos les permite entender cada vez mejor la vida en el ámbito que han decidido desarrollarse.